Bueno, Naira Kataja, Naya Aruntaña Munapsma, Taka Humanakaru, Aski Bueno, primero quiero saludarles a ustedes diciéndoles buenas tardes. En lengua aymara decimos Aski Haipukipan, Aski Haipukipanaya. Naya Sutihasti, Naira Kantataita, Bautista Bautista, Naya Jaisa, provincia Omasuyus, La Paz, Marcatatua. Pero acá Alto Patamarcana Camta. Yo soy del departamento de La Paz, de la provincia Omasuyus, pero actualmente vivo aquí en la ciudad de El Alto, ¿no? Como muchos de los jóvenes que han tenido esa necesidad de emigrar o sus padres son los que han migrado a la ciudad, ¿no? Y acabo de escuchar las anteriores ponencias. Siempre es el mismo caso, ¿no? La población de Bolivia se caracteriza, ¿no? Por eso, porque hay una gran cantidad de migrantes que vienen de sus comunidades, pero que todavía conservan sus tradiciones aquí en el contexto urbano, ¿no? Bueno, prosiguiendo con mi exposición, voy a compartir pantalla. Bueno, de esta forma es que yo he decidido denominar a mi proyecto que estoy trabajando ahorita en redes sociales. Porque, bueno, les voy a comentar a continuación a raíz de qué surge, ¿no? Esto de Culiacán, Naira. Ya. Entonces, aquí les voy a resumir de manera rápida porque me dijeron que solo tengo 8 minutos. Entonces, algunos aspectos generales, ¿no? Primero, ¿qué es el proyecto Lengua y Cultura Aymara con Culiacán, Naira? Kunasa o Caja es un proyecto de enseñanza y difusión de la lengua y cultura aymara, que arrancó hace 3 meses aproximadamente, que yo llevo trabajando esto, desde el 14 de febrero de este año, ¿no? Con el fin de visibilizar en las redes sociales todo eso, lo que es la cultura y la lengua aymara, desde una joven aymara para los jóvenes aymaras que pueden llegar a ver, ¿no? El siguiente punto. ¿Por qué y para quién es este material que se realiza? Kunatsa, Kunatakisa, Kitinakatakisa. Esta iniciativa surge por la creciente pérdida de identidad. Ese es el punto clave en el que yo me estoy basando para este proyecto. De los jóvenes, niñas y demás. Población que está perdiendo su identidad como aymaras, ¿no? Ya sea que sean aymaras de Oruro, o sean aymaras de aquí de La Paz, o incluso me llegan a ver a mí en, no sé, en contextos como los aymaras de Chile, los aymaras del norte de Argentina, los aymaras de la región de Puno, Perú. Es para todos aquellos jóvenes, ¿no? Principalmente jóvenes. Y el intento por dirigir su atención nuevamente a su origen, hacia su cultura, para que ésta no se pierda, ¿no? Y de esta forma puedan transmitirlo a las futuras generaciones, para que sea revalorizada. Las plataformas que también estoy utilizando para difundir todo este material, principalmente estoy utilizando por el momento lo que es Facebook, tengo una página en Facebook, estoy utilizando también. Muchos ya comentaban, a los que me han seguido, es porque TikTok tiene bastantes beneficios. Primero, que llega a la juventud principalmente, ¿no? Y es el público al que yo pretendo llegar. Y se hace de una forma dinámica, rápida y ese es el punto, ¿no? Es una forma directa de compartir todo ese material. Después está YouTube. Y también está Instagram. En YouTube es lo que estoy trabajando es hacer traducciones de canciones que están en idioma aymara. ¿Por qué he escogido canciones? Pues porque la mayoría de los que he visto que enseñan aymara en redes sociales lo hacen partiendo de qué, de la gramática. Pero no todos van a entender algunos términos, qué sé yo. Incluso que están en el idioma aymara o algunos términos que son netamente no todas las personas van a llegar a comprender ese lenguaje. Entonces, lo que yo hago es tratar de hacerlo. Juliaca, Naira, ¿tiene 1 minuto? Oh, ya, listo.
Después, las otras herramientas que aquí utilizo está para editar videos, Vita y Logic. El siguiente punto, las adversidades y desafíos que hay. Está la poca audiencia, el desinterés de la población joven, falta de calidad de audio y resolución de los videos, poco material de apoyo en lo que respecta a libros, escritos, revistas, todo eso porque ayudaría bastante en el proceso de aprendizaje, ¿no? Por otro lado, que no se ha desarrollado hasta ahora una metodología que sea, que posibilite un mejor aprendizaje, un aprendizaje acelerado del idioma Aymara. Y lo siguiente, okay. Y los objetivos que tengo de aquí a largo plazo o para el futuro, conseguir más audiencia y poder llegar a influir en los jóvenes, crear contenido de mejor calidad, crear una metodología para que los jóvenes que son castellano hablantes logren aprender el aymara de forma más sencilla y con pocas complicaciones. Ukchaspa Kanaka, eso sería todo. Y Paisuma y Uspahara por su atención.